están otra vez? Hola para los que ya han estado con nosotros toda la mañana y hola para los que se están conectando con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo. Pues bueno, ahorita tenemos un programa, estamos empezando Crónicas de la Ciudad, ya saben, este programa tan lindo, tan maravilloso. Pues bueno, que lo ha estado conduciendo nuestro sensei Medrano, César Medrano. Pero bueno, me tocó a mí y estoy feliz porque vamos a hablar de juegos infantiles. ¿Qué juegos infantiles conocen? No me salgan con que el Nintendo, no me salgan con que la... No, ¿mandé cuál? No, Atari todavía es de más atrás. El Wii, ¿qué otros actuales hay? El PlayStation. No, 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 esos no, no. ¿Qué juegos conocen? Me tocó a mí Resorte, me tocó el trompo, no tanto, me tocó el Valero, me tocó el avión, me tocó Matatena, Papalotes, ¿de qué más estábamos hablando? Es este, no, es ese no, listones, listones, Stop también. En fin, todos esos juegos, luego ya, más para acá, me tocó el Atari todavía de los antiguos, y ya los más nuevos, pues ya los que dije al principio, ¿no? Pero bueno, estos eran otros juegos, eran otras canciones, eran otros tiempos. Y para ello, pues bueno, nos van a platicar hoy el ingeniero textil Antonio Espinosa. Ingeniero, bienvenido. Hernández. Antonio Espinosa Hernández, bienvenido. Sí. De cronista de De Tlalpan. Tlalpan, sí. Y pues también perteneciente a la Asociación de Cronistas. Obviamente, sí. Y pues ya nuestro querido y conocido maestro Agustín Rojas. ¿Cómo está, maestro Agustín? Pues aquí, mire, con mucho gusto también, saludando a todos los que escuchan y pues tratan de hacer ameno este programa. Ay, ah, es que con sus historias y sus crónicas siempre se nos va el tiempo muy rápido, maestro. Así es. Por eso les traje ahora a Don Toño, que él es un experto en esta situación de los juegos y aún ahora sigue organizando grupos para realizar esos juegos antiguos. Eso lo vamos a ver al rato, pero espéreme, todavía no le dé el micrófono, espéreme, maestro Agustín, porque le quiero preguntar a usted, ¿qué juegos les tocó? ¿Qué juego le tocó? Generalmente todos los que acaba de mencionar, porque aunque estoy viejita, pero todavía me tocó verlos. Claro que allá en Culhuacán, dentro de la escuela primaria, pues generalmente siempre preferíamos los deportes: el fútbol, la rueda del recreo, el fútbol, el béisbol, todos esos deportes sí los practicábamos generalmente. Y pues, claro, eso ya se los platico cuando ya teníamos edad para eso, después de segundo, tercer año, porque cuando estábamos más pequeños generalmente siempre era la situación diferente, jugando en grupo, los juegos que usted menciona, ¿no? Que al avión, que el papalotes y todo, que el yoyo y el trompo, todo a base de competencias. Y fíjese que allá en el pueblo era muy clásico que saliendo de la escuela, pues como vivíamos a cierta distancia, ahí íbamos jugando sobre todo el camino. Con el trompo se ponía pues inclusive hasta un tepalcate, una piedrita, y ahí íbamos golpeando como para llegar hasta allá. Así era como nosotros nos divertíamos en ese tiempo. No, pues eran, sí, otras diversiones, otros Otras tiempos. diversiones, Y otras diversiones cuando más. los niños decían, ahora sí llegaste raspado, con las rodillas ensangrentadas, Con los pantalones rotos, ahorita rotos, jugando canicas y todo. sí, Sí, así eran era. otros tiempos y muy bonitos, muy Así bonitos. es, así es. Y Pues vamos a platicar de todo eso ahorita, maestro Toño, pues íbamos a empezar a hablar de los papalotes. bueno, ¿Quiere que empecemos podría de ser, no, ahí o no, por yo quiero dónde? más o menos ubicarlos A ver. en el ambiente aquel, ¿no? Yo procedo de un barrio textilero, por eso soy ingeniero textil. Mis padres fueron obreros de una fábrica, la primera que se instala en la República,
la fama montañesa allá en Tlalpan. Obviamente era un espacio muy grande, teníamos y disponíamos de muchos metros para jugar, los cuales pues se fueron acabando. Y así como mencionaban ustedes acerca de raspaduras y demás, nosotros en un texto que estamos preparando para un libro, tenemos algo sobre eso, ¿no? Que decíamos, quisimos llamar la atención describiendo este importante lugar que era la plazuela donde se entraba la fábrica y donde se hacían multitud de eventos, porque en él, aprovechando muchos momentos del año, los chicos jugábamos de todo, con todo y hasta sacarnos sangre, como se decía. Y es un lugar donde pues todo el mundo aprendió a jugar fútbol, que es el deporte que más ha predominado en mi lugar. De todos los juegos, siempre tenían un principio. Siempre decía, bueno, ¿quién va a hacer la mano? ¿Quién va a hacer la atrás? ¿Quién va a hacer la cola? ¿Quién se va a fletar? Porque hasta para el burro hay que saber quién se va a fletar. Entonces les voy a hablar acerca de eso porque en el caso del trompo, hacíamos un juego llamado Sol y Luna, en donde trazábamos una línea entre los dos astros y para decidir quién era mano y quién era atrás, lanzábamos el trompo desde el sol, quien el puntazo, la condición era de que se quedara bailando el trompo. Nada que lo aviento, pica y ya, no, tenía que bailar, si no se formaba la cola. Y el que llegara más cerca de la línea era la mano, el que le siguiera la atrás y el último, cola y retíncola. Y el último era el que se fletaba. Y empezaba un juego así. En las canicas lo mismo, se trazaba en un hoyo, cuando íbamos a jugar hoyo, se ponía una línea que le llamamos el tiro, de donde todo el mundo empezaba el juego. Y quien llegara más cerca sería la mano y el que no, y así, así como hicimos en el trompo. Para las rondas era algo muy bonito, algo muy agradable, porque las rondas son unos juegos que dominan mucho las niñas. Y se lo siguen dominando porque los niños ya casi no juegan. Y decía, hay una que decía, al subir la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita, ni lo quiero ser, porque las bonitas se echan a perder. O sea, se iban en un círculo, se iban marcando y la última era la que salía, por decir, hasta que quedaba una sola, que era la que se ponía de María Blanca o de Doña Blanca. Y para escoger al jicotillo, pues lo mismo, se hacía una cosa parecida. Otro, hay una muy bella que decía, las palomitas son blancas. Y se trata de hacer una rueda y escoger a alguien para que pase al centro. Todos los demás, tomados de la mano, dan vueltas mientras cantan. Las palomitas son blancas y el campo es verde. El que las anda cuidando siempre se duerme. Bajan al agua, cruzan sus picos, abren sus alas para volar. En ese momento, y al terminar este verso, se sueltan de las manos, las colocan en la cintura, brincan alternando los pies uno adelante del otro y cantan. Plata Platero, el hijo del chocolatero, que sí, que no, mariquita, se sabe la O. Y quien le tocaba la O salía. Otras dice, bueno, ahí no sale nadie, perdón. Después, el del centro se tapa los ojos con una mano mientras gira, señalando a los demás y recitando, me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los ojos de usted. En la última palabra, el del centro se detiene y se destapa los ojos. Quien quede señalado por él pasará al centro, o sea, se fletará. Y así comenzaban todos los juegos, ya fuera que
se hiciera Matar el León, o que fuera Doña Blanca. Aquí le dicen, en Jalisco le dicen María Blanca. Lo digo por Agustín Yáñez. Agustín Yáñez es un escritor que tiene un libro llamado Flor de Juegos Antiguos. Siempre tiene un juego y un momento de su vida, pues a veces muy agradable y a veces no muy agradable, pero hermoso, ¿no? Y esto pues ha dado mucho pie a que los juegos en mi barrio se continúen. De alguna manera no es fácil sacar a los chicos de los juegos nuevos, pero apenas dimos un taller muy fuera de temporada, pero lo pidieron y fuimos allá. Y había un chico que estaba con su celular y ni desayunar quería. Duro y dale allí. Entonces, ya su mamá casi lo obligó a tomar algo. Y cuando empezó el taller, él seguía con el celular. Pues ya se me ocurrió algo, le hice un doblez, el papel de China. Le marqué unos cortes. Los hizo. Le digo, mira, haz esto, córtale aquí. Los cortó y ahora ábrelo. Y vio lo que le salió, y dejó el celular y se puso a trabajar en el papelote. Hasta que lo terminó, dice, bueno, ¿y dónde le queda esto? Pues ahora sí que donde tú creas que sea bonito, donde tú, porque este es el frente, este es lo que vamos a presentar. Y ya, pues ya, todas las 2 horas que siguió, se las pasó ahí trabajando. Yo digo que sí, los chicos pueden volver. Porque aparte son juegos que se deben de inculcar desde pequeños, bien, sí. Desde chiquitos, deben de decirle a los niños, ¿sabes qué? Pues tampoco tengas tanta violencia, tampoco tengas tanta televisión, ¿no? Digo, son cosas que deben ser. Maestro Agustín, ¿a usted le tocaron los papalotes? Sí, cómo no, platicaba con don Toño de que ahora que estuve en Guatemala, ahí hay un lugar, que ahorita no se me olvidó el nombre, pero en la feria de, más bien en la celebración del Día de Muertos, ellos los elevan, porque son los mensajeros, ellos le llevan los mensajes a los difuntos diciendo de que bajen porque ya los están esperando. Y así es como es grande esa feria que se hace allá en Guatemala, más que ahorita no se me viene a la memoria el nombre. Y pues aquí hay lugares también en que se están elevando constantemente los papalotes, e inclusive los globos, ¿verdad, don Toño? Los globos de Cartoya. Don Toño, pues muchas veces ha estado en esos concursos, sí, ¿verdad? De los globos. ¿Globos de Cartoya? Bueno, no, yo no desconozco esa técnica, ¿no? Entonces nada más de papalotes. Nada de papalotes. Ah, bueno, pues entonces perdón porque dije la mentira, ¿no? Pero en sí ya sabía que don Toño estaba muy frecuente, entonces. En una participación allá en Milpalta, estaban los jóvenes haciendo un gigantesco, pero un gigantesco globo, ¿no? Y medio vi, pero la verdad, me inclino por este trabajo, que porque va directamente con los chicos, los más chicos. Allá están puros jovenazos y todos muy buenos, ¿no? Maestro Toño, bueno, ya vamos a entrar en el tema de los papalotes. Cuéntenos, nos contaba fuera del aire antes de entrar al programa, de los papalotes de 3 metros por 6, los del Museo de Arte Popular. Sí, pues es un concurso que hacen cada año, en los meses de febrero y marzo, así como la tradición marca, pero ellos no los vuelan. Yo tengo la seguridad que muchos de los que allí ganan no vuelan, no cumplen con las reglas que debe llevar la aerodinámica, porque no presentan equilibrio en las fuerzas, ¿no? Y desde luego que hay muchos participantes porque los premios son muy buenos, ¿no? Y se llena de cantidad de propuestas, no es una sola, son muchas. Oiga, para hacer un papalote así de esa dimensión, el museo es pequeño, sí. ¿En dónde se ponen? ¿En dónde se exhiben cuando se hace el los concurso? Los exhiben en un gran patio que tiene un gigantesco domo, entonces ahí quedan todos hacia el sol y se ve
el trasluz, se ven bonitos, pero nada más se ven. Y como dice Agustín Yáñez, nos cuenta que le dice a su mamá, le dice, se han soltado los vientos, madre, y es bueno que me fueras dando para comprar un papelote. Papelote, dice él. Sí, no es papalolote, es papelote. Papelote, en figura de sol, grande y colorado, la armazón de carrizo y los tirantes de hilacho. No quiero, como todos los años, comprar un papelotito de popotes hecho con papel de China y los tirantes de engrudo, para nomás ir corriendo por la calle contra el viento, sin que se sostenga solo en el aire, ni se atore en los alambres de la luz. Quiero un papalote. Si quieres, iré hasta el algodonal, a las trojes de oblatos. Pero si no quieres, madre, que vaya tan lejos, subiré a la azotea, verás qué bonito, sin necesidad de correr. El aire coge mi papalote, yo tendré que hacerme fuerte para que no me lleve. Si colea, no será problema. Verás qué bonito irá subiendo, a prisa, casi arrancándome el hilo de las manos. En lo alto, madre, la figura del sol aparecerá, que se ríe, y yo tendré el gusto de sujetarlo y moverlo a mi antojo, como si moviera y sujetara con un cordón el sol de veras, títere de mis juegos. El cielo está azul parejo, no hay una nube, madre, y los vientos ya se han soltado. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Toda esa serie de... Hasta Juan Rulfo tiene un pequeño espacio también, muy amoroso, de veras. ¿Para el papalote? ¿En qué libro? Está en el de Pedro Páramo, páginas 17 y 18. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. En tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana, y unas manos suaves se apretaban a mis manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír. Juntaba la mirada con nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios, Susana, estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Son cosas que invitan, ¿no? Claro. Aparte que si ven las fotos que traigo, porque están los chicos ahí muy, muy interesados. Ahorita vamos a ver las fotos y hablar de algo básico, de algo importante, que es el espacio del niño. Actualmente pues ya son departamentos y creen que con tener todas las paredes acoginadas y suelos acoginados, el niño está feliz. Muchas veces no. Pero ¿qué le parece si saludamos, bueno, a los dos, qué les parece si saludamos a las escuelas conectadas y que escuchar sus comentarios? Con todo gusto, ¿cómo no? Bueno, pues muchas gracias porque nos acompaña en la Escuela Secundaria Técnica 69-44-38-22, 100-104-104-1-13-17, la 181-625, todavía está con nosotros, la 29-41-44-51-53-63-64-71-88-94-98-75, la 28, y nuestro querido Sensei Medrano está al pendiente de la programación. Dice la 98, yo jugué a saltar al resorte y con muñecas de papel. Dice la 63, yo soy del pasado, trompo, valero, yoyo, canica, matatena, bolillo, tacón, rayuela, etcétera, etcétera. La 104-1 dice, antes de los videojuegos, los niños, adolescentes y jóvenes realizaban todo tipo de juegos físicos. Es por ello que se tenía más condición física y menos obesidad. Felicidades por el programa. La 69, los niños actualmente son más afines a la tecnología. En vez de juguetes piden smartphones o computadoras. Y bueno, mandan muchos saludos a todas las escuelas secundarias técnicas. Pues muchas gracias y muchas felicidades y también saludos a
todas las escuelas que están conectadas. Muchos besos. Gracias por estar aquí en DGSTV. Pues sí, efectivamente, vamos a ver las fotos porque trae el ingeniero Antonio muchas fotos muy bellas. La del patio, maestro, la del patio. Vamos. Miren, chequen. Esta foto es de Patio la de mi casa, casa. ahora sí, el patio de mi casa, como es particular. Miren qué bonita foto. La foto de abajo Ilustra el árbol. nos indica, nos ilustra la La casa de antes. Ahí. Ilustra la casa y lo que comentábamos, el espacio de todo niño, que neces bueno, generalmente a mí me tocó con mi abuela, era el espacio largo, el espacio para correr, para saltar, para jugar, para mojarnos, porque yo me acuerdo que también me mojaba. Oigan, han jugado, por ahí la 68 dijo que había jugado también resorte. ¿Qué resorte, qué juegos de resorte han jugado? Porque me acuerdo también que era muy difícil y a ver, y no, y ahora quién trae el resorte, ¿no? Que ahora yo y luego las mamás se los quitábamos y todo. Y había, cuando nos tocaba terceras, ¿se acuerdan que el primero, primera se daba a los tobillos, segundas a las pantorrillas y a terceras a las rodillas? Hacíamos trampas con el otro equipo porque eran equipos de dos, se ponían los equipos de dos y nos poníamos así con las piernas. Según era primeras abiertas, pero ya para terceras cerrábamos las rodillas y hacíamos trampas con el otro equipo. Y era muy bonito ese juego, era saltar. Saltar, sí. El avión, maestro, cuéntenos del El avión avión. también. Bueno, del avión, el avión que jugábamos todos aquellos niños que teníamos tierrita. No teníamos banquetas, no teníamos, teníamos tierra, tierra suavecita, preciosa, alta, es decir, de mucho tamaño. Ahí trazábamos el avión, ¿verdad? Su cabeza, su pescuezo, sus alas, sus brazos, el ombligo, las otras alas y los tres cajones para empezar. Entonces, allí, para jugar, la condición es que hiciéramos una teja. ¿Por qué se le decía teja? Porque venía de tejas de techos que se usaban. Siempre es un ladrillo un poquito grueso y había que redondearlo para que quedara bonito. Quien no conseguía teja, pero que se le quedó el nombre así de teja, pues iba y conseguía un pedazo de piso de azulejo, lo redondeaba y como también tenía peso, pues eso le servía. Servía porque se enterraban en la tierrita y ahí no fallaba. En cambio, cuando ya vino el cemento, se seguía jugando avión. Ahora lo pintábamos con un gis, pero se seguía jugando avión. Y en lugar de teja, los niños acostumbraban un papel mojado. Un papel mojado. Papel, un periódico, lo envolvían, lo mojaban y ahora sí, y con esto también eran efectivos. O sea, no me acuerdo bien qué castigos había para el que perdía o qué premios había para el que ganaba, porque no, No, nada más era gané nada y o más. perdiste ya, porque luego no nos daba tiempo. Bueno, en mi tiempo, porque lo jugaba yo en la primaria y se acababa el recreo y pues bueno, ya regrésate a formar a la formación. Maestro Agustín, se nos está acabando casi el tiempo ya. ¿Qué otros juegos nos faltan? Pues aquí traje al especialista, pero creo que ya se le está olvidando. Ay, es que Los viene nada más la nostalgia de recordar y todo eso, ¿Verdad? sí. ¿Cómo no? Pero Es con esa. nostálgico y es muy emocionante, Sí. verdaderamente. Vuelve uno a vivir esos tiempos y recuerda uno esas escuelas que teníamos y que ahora ya no, ya ni patio tienen, ahora ya dicen ahí no corres, no pintes, no. Y nosotros no, Sí, nos ya ni patio. salíamos a. A correr, a gritar, Sí, a empujar, a. exactamente. Teníamos esa
libertad que ahora es nostalgia, ¿no? Por esos tiempos, cuando menos en lo que yo viví. Claro, claro que sí. Y pues, como siempre, el tiempo se nos acaba. Sí, y vamos sí, a nos tener faltaron todavía hacer. Decir y, muchos juegos, ingeniero, pero... El del burro obligado. Ah, también ese. El burro castigado, como lo quieran decir. Lo mismo que era, que decíamos, para el que se fletaba, veía que marcaba una distancia de obliga para saltar. Y el salto era casi, casi sin tocar al... Estaba adelante. Estaba fletado. Entonces, pues muchos no podían y se fletaban también otra vez. También así Agustín Yáñez narra a alguien que dice, quiero jugar. Y se lo voltean todos así, ¿de veras quieres jugar? Porque tú juegas con niñas. Decir, sí, pero quiero jugar, pues soy hombre, quiero... Hasta puse la voz más ronca para que me hicieran caso. Y me dice, sí, pues flétate. Ya estaba, en una de esas me dan un golpazo en la cabeza, pero que vi estrellas, ¿no?, por todos lados. Y ya iba yo a decir, se equivocó, le toca fletarse, cuando todos me gritan, la cabeza no es del burro. Y tenía yo que seguirme fletando porque saqué la cabeza y no debes sacarte, porque esas ya son... Dice, todos eran grandes, con sus manos fuertes, parecían de fierro. Se imaginan yo, atelerido, flaco, con espalditas de no sé qué. Y además, más me gustaba jugar con las muchachas. Pero se enfrentó, ya vivió esa experiencia. Pues muchas gracias por habernos hecho recordar y por haber estado con nosotros aquí en DGSTV. Pues el día de hoy cerramos nuestras transmisiones, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay, no es cierto, ¿verdad? ¿No cerramos, Susi? Vamos con otro programa. ¿Cuál? Técnicamente creo que era. No. Museando aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Hasta luego.